Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles desde el estudio de radio del Grupo 21, en la consulta del Grupo 21 aquí en Girona, España, un servidor. Javier Santiuste, para todas, para todos. Comenzamos. Sí, señor y señora, pues muy buenas tardes, aquí estamos hoy muy bien acompañados, estamos acompañados por nuestro querido, hola Jordi Pagés, hola, buenas tardes, don Jordi, don Javier Tierno, buenas tardes también. Buenas tardes. Tenemos de lo mejorcito en las diferentes partes de Girona y hacia Barcelona, ¿no? Sí, y en el programa, en presencial, que no es lo habitual, que últimamente estábamos aquí un poco tranquilitos en presencias y visitas. Supongo que echaréis de menos a don Adrián Arenas, que venía mucho y que es que no tiene coche y no puede venir tan fácilmente. Esto es lo único que pasa. En cuanto tenga coche, se apunta de nuevo. Adrián, te saludamos desde aquí. Y bueno, lo primero, anunciar. Otra vez estamos en... a punto y cerrando la lista de personas que asistirán al seminario de medicina integrativa, el primer seminario de medicina integrativa de verano del Grupo 21. Es un comienzo que se hará en Logroño y bueno, todas las personas que estén interesadas solo tienen que ponerse en contacto con nosotros, con el Grupo 21, y bueno, pues se hará hueco como sea. Se hablarán de distintas cosas como el trabajo con las transficciones, cómo se integra la medicina china, Qigong clínico, a Javier Lafuente, que no sé exactamente de qué nos hablará, Rocío, que también es nuestra experta en acompañamiento en la muerte, bueno, una serie de cosas que pueden estar interesantes y que, bueno, que os esperamos a todas las personas que queráis participar, por supuesto. Y antes de nada, no sé si creo que Jordi tenía una pregunta por ahí que me ha dicho, tengo una pregunta para hacer. Yo tengo algo que contaros y va a ser, no sé si comenzaremos por una o por otra, porque en este tiempo probablemente a Jordi se le haya ocurrido elaborar la pregunta de alguna manera en especial, o no lo sé. Jordi, cuéntanos. No, muy sencillo, porque la curiosidad que a veces decimos, tengo ganas de estornudar, ¿no? Eso, ¿qué es lo que lo provoca? ¿Qué...? ¿Cómo lo explicamos en la medicina china, ¿no? El estornudo, el hecho este de expulsar todo esto de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué explicación tendría en medicina china? ¿Qué factor? Bueno, esto creo que se parece mucho a un orgasmo. Mira tú. Se tiene que producir una concentración energética yin lo suficientemente grande en el pulmón para que pueda producirse una mutación rápida yang en expansión. Y se produce eso. ¿Bien? Entonces, el pulmón lo que va haciendo inicialmente depende desde dónde pongamos el punto de referencia. Si lo ponemos en qué está haciendo a nivel el pulmón en concreto, el pulmón se está expandiendo para coger energía, para contraerse bruscamente y producir el estornudo. Y visto desde fuera, lo que estamos viendo es que se produce una expansión del interior hacia el exterior del aire que habita en el pulmón. Entonces, como ya sabéis, el yin y el yang depende del referente en el que lo observas o desde el que lo observas, se considera yang o se considera yin. ¿Bien? Entonces, lo primero, ¿por qué puede producirse esto? Es uno de los mecanismos que tiene el organismo a nivel fisiológico y ya sea energético también, de tratar de evitar la entrada o expulsar del organismo energía perversa curiosa, principalmente, ¿bien? Entonces,
energía perversa curiosa, energías celestes, pero normalmente energía perversa curiosa, y que, bueno, uno de ellos en el que puede haber una invasión de entrada directa por aperturas como puede ser la boca o la nariz, pues el pulmón tiene el recurso de poder intentar impedir esta entrada a través del estornudo. Otra cosa es la tos. La tos es un síntoma secundario de otro proceso. Pero el estornudo es muy puntual, es muy violento, muy puntual. Todos sabemos que un estornudo, no sé si salía, no sé, a cuantísima velocidad el aire, muy rápido, ¿no? Y de hecho, estornudar es hacia afuera, y cuando alguien contiene un estornudo, no sería, un estornudo no sería la primera vez que alguien se rompe una costilla, por cerrar la boca e intentar contener el estornudo, ¿bien? Es tanta la energía que se concentra y que se expande de golpe que es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que liberarla, hay que dejarla, y es uno de estos mecanismos naturales, espontáneos, que no es como el recurso fundamental que tiene el organismo, pero que de primeras, en el que detecta esa primera entrada de la energía curiosa, puede provocarlo en el organismo para defenderse. Igual que sudar, igual que... ¿Por qué digo que es como el orgasmo? Porque el orgasmo lo que se produce es una hiperconcentración de energía yin, tanto, 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 que al final muta de manera violenta y rápida en yang, ¿bien? Ligado a la energía espiritual sensible en la zona genital, y que se expande después por todo el organismo. Que si se sabe dirigir, pues puede provocar cambios en otras muchas energías, como la energía esencial, cómo se distribuye por el organismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces el estornudo generalmente está como vinculado a lo que es el pulmón y a la vía respiratoria, y ya está. Aunque alguno dirá, algún gracioso dirá, pero yo a veces estornudo y se me escapa un pedo. Y bueno, claro, es que no es por la vía respiratoria, es del esfuerzo, es la contracción al estornudar, ¿no? Se contrae tan violentamente el diafragma, etcétera, que ¡pum! Pues te puede salir por cualquier lado. Si no tienes suficiente, hay mucha energía y no puede salir toda por la boca, en este caso, pues saldrá por otro lado, no, no es otra historia, ¿vale? Pero ya no tiene que ver con el tracto digestivo directamente. Por si a alguien se le ocurre, ¿no?, que pudiera ser. Vale, no sé si te he contestado, Jordi, más o menos. Sí. Vale. No se puede controlar, en el sentido de la tos, se puede tratar, se puede frenar, se puede aliviar, se puede, bueno, nos indica qué está pasando para ir a la causa. El estornudo, no se puede hacer nada. No podemos provocar un estornudo fácilmente con acupuntura. Podemos provocarlo una pluma, una pajita en la nariz que entra. Con la nariz acupuntura, con los pelillos de la nariz. Con los pelillos, con pimienta, con tal, estas cosas. Respira pimienta, ya verás que estornudas. Pues sí, estornudas, lloras, y si no estornudas, al final, ¿qué es la pimienta? Pues una energía perversa que está intentando, irritativa, que está intentando entrar por vía respiratoria, y el cuerpo lo primero intenta, porque está, detecta que está entrando. Una energía perversa, curiosa, viva, como es una bacteria, un virus, no lo detecta inmediatamente. Pero esto sí, es un corpúsculo muy, muy grande como para no detectarlo e intenta expulsarlo, ¿no? Y aparte la pimienta ya es irritativa de por sí, pues lo va a intentar echar lo más rápido posible. Pero ya pasa con el polvo, ya pasa con cosas que quieran entrar por vía respiratoria que no debería entrar, o que el organismo detecta que no, e intenta expulsarlo de esa manera, ¿vale? Generalmente un estornudo, como lo lleva el maestro de la energía, suele haber energía para poder provocar un estornudo, ¿bien? Entonces, aunque la persona esté muy débil y demás, en un momento dado, puntual, podría tener suficiente energía para provocar un estornudo, ¿bien? Aunque estuviera la persona muy malita o así, podría hacerlo. Pero porque es puntual, ¿bien? Si no, no lo haría. El cuerpo intentaría evitar el estornudo para ahorrar energía, ¿vale? Entonces, eso es. Una concentración fuerte que muta después, en el contrario. ¿De acuerdo? Vale, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Así, Jordi, que nos pueda...? Voy al asunto que... Dime. Okay. No, el estornudo, lo que pasa es que nosotros es previsible, ¿no? Siempre es previsible, porque lo notamos que va a salir, ¿no? Bueno, simplemente era una puntualización, ¿no? Porque por ejemplo, hay cosas que no las puedes controlar, ¿no? No es que las puedas controlar, pero el estornudo lo ves que va a salir, y de alguna manera te preparas, o cierras los ojos, o te pones la mano o el codo el brazo en la boca para taparte. Es esto, ¿no? A veces la tos te sale
no la sientes que va a salir como el estornudo, ¿no? Que ves que hay una preparación, que ves que se está creando, ¿no? Pero todo lo que decías tú, es una expansión que al final sale, que es como si explotara, ¿no? Claro. Este es muy curioso porque esto. Porque es una reconcentración de energía, bien, que después tiene que mutar. Entonces nos da tiempo, igual que el orgasmo también sabemos cuándo va a llegar, exacto, lo sí. podemos sentir, todo lo que hay un proceso en el que hay un tiempo, bien. Uh-huh. Y lo de que es previsible, esto hay que introducir el factor tiempo siempre. Uh-huh. Es decir, es previsible en el tiempo en el que empieza a provocarse, bien. Pero antes no sé si voy a estornudar, ni sé si voy a estornudar después 3 veces más o 2 sí. veces más, ¿no? ¿No? Y luego hay trucos, ¿no? Mira para arriba, mira la luz y no sé qué, como los bostezos, como el tal, y sale. Sí, cualquier cosa que irrite un poquito las vías altas te ayuda a que salga. Si miras a una luz fija que te hace que los ojos se irriten un pelín, te ayuda a que puedas estornudar más fácil, o a bostezar, o cualquier cosa que esté ahí como contenida, ¿no? Entonces, eso, como insisto, cualquier otra cosilla que pudiera irritar un poco más, te ayuda a que pueda acabar de concentrarse la energía para poder mutar, ¿de acuerdo? Entonces, previsible, hay que tener cuidado con lo previsible, porque pronosticable, también cuidado con esto, porque hay veces que estoy para estornudar y dices, lo veo que va a venir, y se corta y no estornudas, ¿vale? Y entonces es como, vale, ¿qué ha pasado? Pero yo previsiblemente veía que iba a estornudar. No, la previsión es incorrecta. Veías la carga de la energía, pero puede que sí, puede que no. Siempre viene el gracioso que te pregunta, ¿vas a estornudar? Y te lo ha cortado. O vas a bostezar y te lo ha cortado. No me veis que sí. Sí. ¿Por qué me preguntas eso? ¿No? Porque te lo corta y es como te has quedado con una sensación muy desagradable, sí, 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 porque sí. Se ha medio concentrado la energía y te quedas con mal cuerpo, ¿no? Es como, bueno, a ver si me viene porque no me viene. Vaya. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más, Jordi, al respecto? No, está bien. ¿Sí? Vale. Con respecto a algo, una cuestión que quería explicar y es el 8 de bazo en los procesos alérgicos. ¿Bien? El 8 de bazo en todos los procesos alérgicos ligados a las vías respiratorias y la vía que afecta a los ojos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Los típicos de la fiebre de heno, por ejemplo. ¿En otros tipos de alergia? Depende, habría que ver. En este es especialmente interesante el 8 de bazo. Es el único, si lo manejamos bien, un 8 de bazo puede cortar un estornudo. No, uy, un estornudo, perdona, que han llamado a la puerta y no esperamos a nadie y de repente me ha despistado. Que a lo mejor es Adrián, vamos a ver. Ah, bien, la persona que se ha confundido de consulta. Vale. Es en relación al 8 de bazo en los procesos de alergia como la fiebre del heno o como la alergia, la fiebre del heno es muy típica porque estornudas mucho, lloran los ojos, pican, etcétera, etcétera, muy desagradable todo el rato con boquera, etcétera, etcétera. Lo mismo que una alergia reactiva al níquel en la piel, por ejemplo, o estas son distintas, ¿no? Entonces, en esas específicamente no debemos olvidar el 8 de bazo, ya que el 8 de bazo va a incidir de manera directa en esta respuesta ligada a la actividad en los ojos y en las vías respiratorias. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué mucha gente se pierde y no entiende el mecanismo. Fijaos que es un punto alarma el 8 de bazo. Como punto alarma provoca una reacción, los puntos alarma ayudan a priorizar la respuesta del organismo a favorecer lo que tenga que hacer el reino de la tierra. ¿Bien? Y el reino de la tierra hace algunas cosas como prioritariamente, ¿no? Es como, ¿vale? ¿Y qué hace el 8 de bazo? En este caso, ¿qué hace el reino de la tierra? El reino de la tierra, una de las cosas que tiene que hacer es generar metal, que entre otras cosas es el metal el que tiene que controlar a la madera. Bien, estamos en primavera, fiebre de heno, la madera se nos dispara y hay una hipersensibilidad de respuesta. Por otro lado, la tierra tiene que moderar y suavizar cualquier tipo de respuesta.
y además tiene que darle motivo a lo que es la madera de control. El control que hace la madera es hacia la tierra. Bien, entonces, en vez de provocar una mutación hacia fuego irritativo en los ojos, provoca una reacción hacia la tierra, bien, en este caso. ¿Por qué está provocando esto el 8 de bazo, entre otras cosas, y por qué nos es interesante? Nos es interesante porque hay un eje, cuando se trata de la fiebre del heno, que se altera, que es el eje de la madera y el metal. Directamente este eje. Se altera las vías respiratorias y se altera la parte de manifestación en ojos, etcétera, irritativo, la respuesta violenta, los estornudos constantes por la alergia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se altera este eje. Y cuando se alteran ejes, si supongo, no sé si los oyentes se acuerdan, pero lo voy a recordar, hay como algunos ejes que se conocen por algunos nombres en concreto, como es el eje de la vida, el eje entre el agua y el fuego, el eje de la madera y la tierra es el eje del movimiento, ¿bien? Si la madera mueve, la tierra frena. O mejor dicho, si la madera acelera, la tierra frena en general. Si, también está el eje de la forma, en el que es el eje que incluye el reino de la tierra con el reino del agua para formar estructura. ¿Bien? También está el eje de la alquimia, que es el fuego con el metal. Y también está el eje de la trascendencia, que es el metal con la madera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estos ejes, cuando se alteran o nosotros los estimulamos, no van a reaccionar solos. Siempre reaccionan de dos en dos. De tal manera que reacciona, por ejemplo, si estamos en el eje de la vida, reaccionaría riñón y fuego, evidentemente, que es el agua y fuego, es el eje de la vida, pero reaccionaría también el siguiente reino de manera inmediata, porque es el intermediario para dar equilibrio a este eje. Es decir, el intermediario para dar equilibrio a este eje sería la madera. En este caso, trabajando del agua al fuego, de lo que es lo que proporcionaría la vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dos ejes se encienden siempre o reaccionan cuando alguno se moviliza, se regula, se altera, da lo mismo? Pues si estamos en el eje del agua, en el eje de la vida, perdón, del agua-fuego, el que se activa inmediatamente es el eje del movimiento. ¿Bien? La vida se tiene que mover de alguna manera. Entonces, si nosotros, o el eje que estimulamos es, por hablar en órganos, el riñón y el corazón, el agua y el fuego, siempre, aunque no hagamos nada, va a repercutir en la madera tierra. Siempre, ¿vale? Y queda un reino libre. Un reino libre que sería el metal, ¿vale? ¿Y quién permite que se modere esta actividad entre estos ejes que siempre van vinculados de manera conjunta? El metal. El metal es el que va a dar estabilidad para que estos ejes se moderen, porque es el que va a generar el agua y es el que va a controlar a la madera en este caso, ¿bien? Para que no se nos dispare un movimiento muy rápido, para que genere agua correcto, ¿entendéis? El que queda libre. De tal manera que cuando nosotros estamos, el eje que está alterado es, en el caso de la alergia, el metal y la madera, ¿bien? El siguiente eje que se activa es el agua-fuego, el de la vida. Con lo que el reino que me queda libre para regular los dos ejes es el de la tierra. ¿Entendéis? ¿Y qué resonadores son los más indicados para regular la actividad de los otros ejes? El punto de alarma. ¿Bien? Entonces, en este caso tenemos que cuando una persona está alérgica, que ya no puede más con su vida, vemos la manifestación de fuego, vemos el moco, el agua, los líquidos saliendo por la nariz, por los ojos, por todo. El eje del agua y el fuego está alterado, pero donde vemos que es la manifestación es en el eje del metal y de la madera, que es el pulmón en vía respiratoria y los ojos de la madera, ¿no? Entonces, aunque lo que vemos de manifestación es líquido, estornudos, los ojos rojos, las vías respiratorias irritadísimas, ¿bien? O sea, que vemos el fuego y el agua allí que van juntitos. Entonces, ¿quién modula la respuesta de estos dos? El punto alarma de la Tierra, por los motivos que acabamos de explicar. Con lo que cuando nosotros intentamos regular una manifestación alérgica, ahora
que ahora en España es el momento de las gramíneas y aparece la fiebre típica del heno. Muchos estornudos, mucha moquera, ojos rojos que pican, pues un resonador muy importante para ayudar a modular la respuesta alérgica sería el 8 de bazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con el 8 de bazo? Se le prioriza. Casi, yo creo que en medicina china todo el mundo conoce en un proceso de fiebre del heno la respuesta de dispersa el intran, puntura el 17 de remai, yanoe, 5 de sanchao, 4 de intestino grueso, 5 de pulmón, punto agua del pulmón, 3 de hígado, para, en dispersión el 3 de hígado, tonificación en el 5 de pulmón. Bueno, pues esto es como muy típico, un tratamiento de alergia de fiebre del heno. ¿Y el 8 de bazo? El 8 de bazo es típico que esté en estos tratamientos también. El motivo es este que os acabo de explicar. Y lo explico para que se entienda, porque a veces nos encontraremos en la situación de que vemos que hay un eje alterado. ¿Bien? Tengo un eje alterado y ese eje alterado me está tocando mucho las narices. Y no sé qué hace. Fijaos, ¿no? Tengo un eje alterado. Imaginaos en un proceso de cáncer. Tengo una neoplasia, se me está formando un tumor. Se me está formando es el eje de la forma. ¿Quién es el otro eje? El eje de la forma es la tierra y el agua. ¿Sí? Tengo la tierra y el agua. ¿Quién es el siguiente eje completo que se altera? El metal, madera. Uy, el... Sí, el metal, sí. Madera, lo estoy diciendo bien, es el siguiente. Sí. Y el que queda libre es el fuego. ¿Ok? Queda libre el fuego. ¿No? Tenemos el eje de... se está creando estructura, es la tierra y el agua, ¿bien? El siguiente de la tierra que se moviliza como eje sería el metal, madera. ¿Qué pasa? Que se expande. ¿Qué hace un tumor? Se expande. Es que se han alterado los ejes. Se está formando estructura y quien tiene que controlar la expansión sería una moderación en la madera. Pero es que está alterado el eje también. Entonces, los dos están alterados y se nos expande el tumor por donde le da la gana, poniendo este referente. ¿Qué es hiperimportante en el proceso tumoral que ayuda a la resolución en una dirección o en otra? El estado anímico de la persona. El fuego. Este es el que va a moderar hacia dónde va a ir la respuesta en el cáncer. Hasta tal punto, como hemos dicho alguna vez, que en los procesos tumorales existe algo que es que existen los pensamientos cancerígenos, que existen las emociones cancerígenas, que generan unas sustancias, unos patrones moleculares que se llaman EAMS y que invitan a que haya una respuesta fisiológica que favorece a la tumoración. ¿Qué es un pensamiento cancerígeno? Sedentarismo, no quiero moverme, no tengo motivación por la vida, me voy a morir, estoy triste, compadeceos de mí, me compadezco... Esto es ya cancerígeno en sí mismo, ¿bien? Entonces, pero ahí, quien tiene que regular estos ejes que están alterados es el fuego. Lo primero que hay que hacer, en algún momento, en el tratamiento del paciente, preferiblemente desde el comienzo, es vamos a hablar de la soledad que está, con la que está viviendo usted su patología, vamos a hablar de la motivación que tiene usted en su vida, vamos a tener que despertar eso en la persona porque va a ser crucial, que va a determinar hacia dónde vamos a ir y cuánto tiempo a lo mejor podemos alargar la vida o no, o salvar una vida o no salvar una vida. Es importantísimo. En los pacientes oncológicos podemos ver claramente en ese momento, por cómo y la actitud que tiene el paciente y viendo cómo está, que confía en que el tratamiento de quimioterapia me salvará. Así no salva nunca un tratamiento de quimioterapia a nadie. ¿Bien? Si la persona confía en que no tiene que hacer nada para sobrevivir y que todo se lo harán en el hospital, no sobrevivirá. La persona que dice, vale, me darán quimioterapia, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Pues yo, no, mira, tienes que estos hábitos habría que cambiarlos, no te intoxiques con alcohol todos los días, no que no suban los índices de glucemia, que no sea una serie de cosas que hay que cambiar. La persona dice, pues me pongo a ello. Y además quiero porque tengo mis hijos, quiero verles crecer y yo además quería estudiar no sé qué y quiero hacerlo y quiero disfrutar de... Esta persona ya tiene su fuego controlando lo que está pasando en todos los otros.
regulando el eje de formación y regulando el eje de expansión, ¿vale? Contemplado desde este referencial que os estoy explicando ahora mismo, ¿bien? Entonces, en patologías en las que veáis que hay claramente un eje, uno, que se ha alterado, siempre se altera el contiguo. Fijaos que es muy sencillo. Si el que veo claramente que se ha alterado es el eje del agua y el fuego, el contiguo es madera-tierra. ¿Bien? El contiguo digo, digo agua-fuego porque se miran los ejes por el control, no por generación ni nada, por el control. Entonces es agua-fuego, no fuego-agua. ¿Bien? Agua-fuego. Entonces, el siguiente al agua es la madera. Este es el otro eje en el ciclo CO de control, madera-tierra, el que se va a alterar. Una cruz. ¿De acuerdo? Y el que queda libre es el que los modula a los dos ejes a la vez. Entonces, y lo hace a través del punto alarma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando lo veáis clarísimo, acordaos del punto alarma de quien modula a los dos ejes que se han alterado. ¿Bien? Lo veamos claramente o no. Si vemos un solo eje, ya sabemos que el otro, de alguna manera, está alterado, aunque no lo veamos claro por sintomatología, que se verá, ¿eh? Pero si no lo vemos claro, por lo menos ya dices, vale, ya sé. Y es muy fácil. El eje que se altera siempre es el contiguo y quien modula es el anterior. El que queda libre al final de las cruces de ejes que se alteran es el anterior. ¿Bien? Es como si se me altera el eje del agua-fuego, la mamá del agua es la que queda de modulador. Si se me altera el eje de la forma de la tierra y el agua, la mamá de la tierra, que es el fuego, es el que queda de modulador. ¿Bien? Y el siguiente eje que se altera es el contiguo, el hijo. ¿Bien? Por decirlo en estos términos también, y que tengáis como... ¿Y cómo me acuerdo yo de esto? Pues se coge un papel y uno lo pinta, pero generalmente es como... Mi mamá es quien me va a modular a toda la alteración de los dos ejes que se cruzan, y mi hijo es el que se va a alterar. Es fácil de recordar a lo mejor, ¿no? Ya buscáis vuestra regla mnemotécnica... Y miráis por ahí. Pero funciona así, y funciona bien. Y es tan sencillo como acordarse de, vale, el punto alarma. Ya está, punto alarma. No os compliquéis más en... Y habrá más resonadores. Sí, hombre, tienes un reino entero para trabajar con lo que es esta modulación. Prioritariamente, como estamos hablando de ejes, lo hacen los yin, porque estamos hablando de ejes de ciclos cos, y... Como tal, se reduce al órgano, no a la entraña, y dentro de eso pues hay un montón de resonadores y priorizamos en el alarma para que reaccionen los ejes. Como hemos dicho al principio, el alarma hace que los otros reinos favorezcan a lo que necesita ese reino. Si es el bazo páncreas, pues entonces induce a que los otros reinos colaboren para que el bazo páncreas sobreviva. Por eso es un punto alarma. De tal manera que si tengo los ejes alterados y yo utilizo el punto alarma del bazo, obligo a todos los ejes a que reaccionen para que ese bazo páncreas sobreviva. Por eso los modula. ¿Se entiende? Entonces, olvidan su pendejada de irritar los ojos y de respirar de esta manera solo para favorecer la necesidad que tiene el reino de la Tierra, en este caso. ¿Se ha entendido? Entonces, con los otros igual. Con cualquier eje que se altere, si lo tenéis en cuenta, la cosa va a ir bien. Dime, Jordi. No, por tanto, el orden de puntura sería específicamente, en este caso, el 8 de bazo, ¿no? Lo puedes poner en cualquier momento del tratamiento, el 8 de bazo. Lo que tienes que recordar es estimularlo. Tiene que haber una reacción preponderante en el 8 de bazo. Y los otros haces lo que corresponda. El intra se dispersa, el cuadro intestino grueso se suele punturar y ya está, 5 de TR se puntura y ya está... Se suele utilizar el punto metal del fuego también, por la vía respiratoria en este sentido, el 4 de corazón, el 8 de bazo, 3 de hígado en dispersión. Entonces, para bajar la irritación en los ojos, ¿bien? Entonces, y que la madera tiene tanta energía que está expandiéndose como una bestia hacia fuego, ¿no? En esta manifestación. Entonces, pues el 8 de bazo a estimular y se deja en tonificación. Se estimula, a estimular, recordad. Estimulo adelante y atrás, un cuarto de vuelta de la aguja, adelante y otro cuarto atrás, y vamos chi, 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 y una vez que vemos que va reaccionando, lo dejamos hacia tonificación. Y ya está. ¿Bien? Elegante, ¿no? Tengo que elegir
Nada, tengo que elegir. Ah, el 5 de pulmón, que no os lo he dicho del tratamiento más típico. Entonces, tengo que elegir resonadores muy concretos por manifestación y que sea que se regulan los ejes. Ah, el 17RMS se suele usar, por vía respiratoria. Va, me vienen así lo habitual. Pues si tengo que elegir 3 resonadores, pues utilizo 5 de pulmón, 3 de hígado, 8 de bazo. Ya lo tengo. Bien, los ejes alterados y el que lo va a modular. ¿Y con esto mejora? Pues claro que mejora. Lo otro es para bajar síntoma. Con el cuadro intestino grueso le ayudamos a adaptarse en las barreras, en las mucosas. Con el 5 de Sanchao a lo que me está atacando de fuera. El 4 de corazón para esa manifestación en fuego que se está dando, ligado a vía respiratoria, entre otras cosas, con el punto metal. Y el 3 de hígado en este caso, bueno, pues estamos ya directamente tocando al reino. Pero el otro es para quitar parte del síntoma local que tiene, ¿no? Entonces, base sería ese 5 de pulmón, 3 de hígado y el 8 de bazo, como hemos explicado, por ejemplo, ¿bien? Y con toda la confianza, dices, ¿y qué hago? Pues nada, te vas allá, tu intra, el 17, 5 de pulmón, que se suele estimular hacia tonificación, ¿vale? Un poquito el 5 de TR, 4 de TR, pero con toda la confianza os vais al 8 de bazo y vais estimulando y vais a ver cómo efectivamente empieza a calmarse la respuesta alérgica. ¿Y si solo pongo el 8 de bazo pasaría eso? Sí, tenéis que estimular hasta que reaccionen todos los ejes que están alterados y empezarán a modularse. Insisto, porque en vez de volverse locos manifestándose así, intentan ayudar al reino de la Tierra. ¿Sí? Está guay, ¿no? Son tratamientos sencillos que normalmente... Pensad que esto no está descrito en la tradición oriental. Estos son trabajos de investigación del Grupo 21, de un servidor de muchos años atrás, en textos, viendo, deduciendo por qué utilizan este resonador, por qué de esta manera, por qué tal, y en algún momento aparece un patrón, que ves que se está repitiendo en los textos de clásicos en tratamientos, en tal, etc. Entonces dices, ¡ah! Espérate, que el patrón es este. Y ya ves, llegar a un patrón así y ver que se puede manejar de esta manera, no es tan sencillo. Pero ya llegamos en su momento y os lo cuento para que lo podáis usar, porque es una manera efectiva de poder abordar, no solo pensar en el punto alarma, bueno, utilizo el punto alarma pues porque está en crisis y está en alarma. Vale, sí, ni tan mal, pero vamos, podemos afinar un poco más, ¿no? Entonces, pues, y además no solo un poco más, sino que podemos usarlo a nuestro favor en otro tipo de problemas, ¿bien? ¿Qué se llama fiebre del heno? Que no sé de dónde venía esto. La fiebre del heno es la alergia típica de las gramíneas. Cuando alguien tiene fiebre del heno es moquear, los ojos rojos, estornudos. Esto es fiebre del heno, ¿vale? Este tipo de alergia. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué? ¿Se ha entendido? Pues está bien, ¿no? Ya hemos hablado de los ejes estos en algún otro programa. Pero como tan concreto como para hablar de, ya ahora que estamos en primavera, que hay un montón de alergias, y estamos en medio de gramíneas y todo eso, pues seguro que os llega alguien con alergia y es como, pues venga, vamos a probarlo. En general, se suele utilizar los tratamientos de... Se puede tratar la alergia de otras maneras también, o sea, no solo así. Si detectamos cuáles, por ejemplo, podemos generar tolerancia. Una cosa es freno la respuesta alérgica, y otra cosa es generar tolerancia para que en el futuro la cosa vaya bien, por ejemplo. Eso se hace más en otoño y en invierno. Eso se hace en otoño y en invierno, pero a veces es como, ¿y cómo genero la tolerancia, no? Es como, ¿y cómo induzco yo a tolerancia? Pues aquí se piensa en canales unitarios, normalmente, ¿bien? Entonces, vamos a pensar, canales unitarios. Tenemos manifestación de algún tipo de energía perversa que me provoca una sintomatología ligada a fuego en los ojos, etc. Entonces me voy al unitario donde puedo identificar qué tipo de energía perversa y se utilizan los puntos tierra de estos canales unitarios. Y ya está. Así de fácil y de sencillo. Entonces, vía respiratoria muy evidentemente, porque está no entra el aire, se contraen los bronquios, tal, no sé qué. Vale, digo, venga, pues pensemos en pulmón. Punto tierra de pulmón, punto tierra de bazo. ¿Bien? Y en el caso de la manifestación, por poner este ejemplo, se puede afinar mucho más. En el caso de los ojos, pues punto tierra del hígado, punto tierra del maestro de corazón. Y ya está. Con esto podemos generar tolerancia para el futuro en la alergia
manifestada por esas energías perversas que entran, ¿vale? Entonces, así de elegante se puede hacer. ¿Es lo habitual que hace la gente? No, porque no conoce este tipo de trabajo, entonces se van a... no saben muy bien. Entonces vuelven a hacer el tratamiento de alergia o algo similar, como si estuvieran en primavera, pero no es necesario hacerlo en hacerlo en primavera. Se suele trabajar en otoño porque en general se entiende que cuando es en primavera es que la energía es tan fuerte de la primavera que si tiene una invasión por Ko, por ciclo Ko, que sería del metal, está rechazando esta invasión y está devolviendo la energía hacia allá. Como la devuelve hacia el metal, se manifiesta en vía respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tenemos que prevenir? En reforzar el metal o moderarlo, el metal, en otoño, que es cuando tiene mucha energía también. Depende de cómo viva la persona en otoño, se va a manifestar la alergia en primavera de una manera o de otra. Esto es lo clásico típico. ¿Bien? ¿Pero podemos afinar un poco más? Claro. A través de los unitarios, con los puntos tierra. ¿Vale? Sin más. ¿Se pueden hacer más cosas? Se pueden hacer muchas más cosas, ¿eh? Metiéndonos ya en inmunidad y cosas así, y podemos afinar en todavía muchísimo más. De esto no hemos hablado, porque es un seminario para el futuro, que no sé si haremos el año que viene o dentro de dos o así, pero están hechos ya. Lo que estamos viendo en el grupo 21 es que a partir del año que viene haremos seminarios presenciales. Y como tales, ya no serán online, ya no serán ahí de esa manera, serán a lo mejor un poquito más cortos, de una mañana, en algo muy específico, como puede ser esto, generar tolerancia inmunitaria, en alergias, tal, no sé qué, y explicamos qué pasa en el sistema inmunitario, en todas estas cosas, fisiológicamente hablando, y luego nos vamos y lo trasladamos a la medicina china, y cómo podemos operar, y cómo podemos hacer. Y estos seminarios son más cortitos porque son muy, muy concretos, entonces a lo mejor es en una mañana, o en una mañana y una tarde, y está hecho... La gente se puede acercar en presencial, que siempre es más directo, te lo llevas puesto porque no se te olvida, como en online, que en online después de no sé cuántas horas ya todo el mundo ha desconectado, ya vuelves, miras y todos con la cosa de ya lo revisaré. Ya lo revisaré y de repente el seminario tiene chorrocientas horas y dices, bueno, pues ya lo revisaré. Al final ya lo revisaré, es cuando me empiezan a llegar pacientes que se me están muriendo de eso, es cuando lo reviso, ¿no? Entonces, cuando es en directo, pues la gente lo vive ahí en ese momento y no lo deja para después. Entonces, a partir de este verano, a partir de ya lo que será de cara antes de las Navidades, probablemente ya habremos hecho el primer seminario en presencial dentro del 21, retomando lo que ya hacíamos antes del confinamiento. ¿Solo teórico o también práctico? Ya veremos, depende. Depende, se puede hacer teórico y práctico, depende de cómo lo planteemos. Todavía estamos viendo a ver qué priorizamos, qué seminario se hace, cuándo se hace, qué tema en concreto tocamos o no tocamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, que de esto no se habla mucho porque no se conoce. Tolerancia inmunitaria a través de la medicina china. Es como que me está contando. ¿Esto qué es? ¿No? Bueno, pues esto es una cosa muy interesante. Me viene un trasplante. Ya hablamos de trasplantes en su momento. Y dentro de los trasplantes, en el seminario de oncología, por ejemplo, yo mencionaba ahí un poco dentro de esta parte de tolerancia inmunitaria, ¿vale? Para frenar el rechazo inmunitario en la medida que podamos. Que no se puede, porque es una respuesta natural, el evitar que lo rechace el cuerpo, pero sí podemos modularlo y que podamos convivir medianamente. Entonces, aquí ya menciono un poquito de esa respuesta de tolerancia inmunitaria. Entonces, bueno, quedan de inmunidad, para yo, un servidor, quedarse a gusto dentro de estos años de investigación, como tres seminarios. El de tolerancia inmunitaria, tal, una serie de ellos que tengo allí preparados. Está, insisto, que están hechos y lo único que... me van a echar de casa si esto es, que casi me echan esta vez con el de oncología, que luego lo agradece mucha gente, es verdad, porque fue un pedazo de seminario, menos mi pareja y mis hijas. Entonces también pienso en ellas y puede que no vuelva a hacer un seminario tan largo hasta que sean adolescentes las dos hijas que tengo y tenga el tiempo que no tengo ahora, claro, literalmente. Así que bueno, pero los haremos cortitos, más cortitos, en los que, porque insisto, el trabajo ya está hecho, pues no es tanto como de cero, ¿vale?
Bueno, pues, ¿alguna pregunta con este 8 de bazo fantástico? Y esta forma de trabajar sencilla, elegante, un resonador. Mira tú, qué bien, ¿no? Cuando tengáis algún... Fijaos, por ejemplo, cuando trabajamos con el resonador 5 de riñón, cólicos de riñón. A veces podemos pensar, vale, y en un... Porque el más típico de los puntos alarma usados, el más típico, es el 5 de riñón. Este se usa un montón como punto de alarma. Casi, o un cólico de riñón, o no sé qué, en algún momento me lo encuentro. Y el 8 de bazo, ¿bien? El 8 de bazo ya habéis visto en qué ejes influye. Y el 5 de riñón, ¿en qué ejes influye? Va. Venga, va. Bueno, pues nos queda libre el reino del agua, ¿no? El reino del agua es este. Claro. El 5 de riñón es claro. El libre. ¿Cuáles son los dos ejes? Que... Los ejes que actúan son el madera con tierra, ¿no? Madera con tierra, que es el del movimiento. Y fuego con metal. ¿No? Y fuego con metal, que claro. Es el de la trascendencia. Esto es. Claro. Muy bien. Pues fijaos que el 5 de riñón, claro, estamos tocando a la esencia del agua. Estamos incidiendo en cómo se dan todos los procesos de movimiento y cambio en el organismo fisiológico a través del del hígado bazopáncreas, del del movimiento, y de cambio, porque estamos tocando también el agua y el metal. ¿Bien? El fuego y el metal. Cuando decimos alquimia es porque va a permitir una transformación, un cambio, de una manera no prevista, mágica, tal, a un nivel que no esperábamos, etcétera, etcétera. Bien, esto sería el eje de... Y a nivel anímico, directamente influye justo en el movimiento armónico de la persona y en la vivencia a nivel... espíritu vital, por decirlo así, de lo que le toca vivir en ese momento de su vida. Esto lo puede hacer el 5 de riñón solo por modular estos dos ejes a los que va modulando, ¿bien? Dentro de lo que hemos hablado. Por meter el toque como emocional también, ¿no? De la parte del Shen. Entonces, vale. Y si toco el punto alarma del corazón, que también se usa así en 6 de corazón, pues ¿cuáles son los ejes que toca? Pues el de la forma y el de la trascendencia, ¿no? El del metal, metal-madera y el de la tierra-agua. Y me deja libre al fuego. Pues así podéis pensar muchas cosas, ¿no? Decir, vale, ¿y en qué casos? Para tenerlo como en la recámara de decir, vale, si me viene un paciente en tal situación, yo ya he pensado que a lo mejor me interesa hacer esto, ¿no? Pues ya lo tenéis ahí pensado. No como encajado, sino como que lo tengáis más fluido, no tengáis que estar ahí pensando 3 horas, vale, y entonces el punto... ¿Bien? Pero bueno, si le dais una pensadita, de seguida lo pilláis y lo veis, ¿no? Y ves, bueno, resulta que tengo un problema tiroideo en el que está alterado el eje del movimiento. ¿Bien? La persona va cansada, no hay tiroxina, ¿vale? Hipotiroidismo. El eje, si se ha alterado el eje del movimiento, se ha alterado el eje de... La madera, tierra. Madera, tierra. Y arrastra el del fuego metal. ¿Bien? Entonces... El agua entra libre. Vale. Exactamente. ¿Qué resonador me podría interesar? Pues el 5 de riñón. Perfecto, Jordi. Eso sí, es. Claro. ¿Bien? ¿Es el típico que se usa en un proceso de hipotiroidismo? No, pero se puede usar. Sí, puede ir bien. Fantástico. Si le damos la prioridad y el estímulo que necesitamos y luego tocamos lo justito para la respuesta de la tiroides, etcétera, etcétera. Que además, si lo pensamos bien, decimos, bueno, es una glándula, entra a ser regida por el reino del agua, y concretamente la glándula del movimiento. Está vinculado el reino del agua y el de la madera, los dos. Pero es una glándula endocrina, como tal, pertenece al reino del agua. Fijaos si el punto de alarma nos viene bien, en este caso, ¿no? Aunque lo que vemos en manifestación es el movimiento. La persona no se mueve, y en el organismo no hay movimiento. ¿Se entiende? Bueno, es guay, ¿no? Entonces decimos, vale, el punto alarma, y si... Vale, no uso el punto alarma con puntura, por lo que sea, pero le doy moxa y le digo a la persona que se vaya dando moxa, le enseño, ¿no? O viene y le doy moxa un día sí, un día no. O le doy moxa, o le enseño a darse moxa cada día, en algún momento del día que pueda ver que sea interesante para esta persona, en el 5 de riñón. Pues le puede ir muy bien para su tratamiento, ¿sí? O masaje, le puedo enseñar, ¿no? Cada día quiero que te presiones aquí un poquito
y que esperes a que se ponga colorado, que aumente la temperatura en el 5 de riñón, ¿no? Que aumente la temperatura. Tú cuando veas que la temperatura va aumentando en el sitio y se pone coloradito, cuando quitas el dedo ya está colorado, lo dejamos. Esto cada día. Pues es una forma de ayudar en el tratamiento que la persona siente que está colaborando. ¿Sí? Vale. Pues guay, ¿no? Está chulo. Cosas sencillas y efectivas. Os sorprenderá cómo va de bien en los tratamientos. Recordad que hay una cosa muy importante y es con qué claridad abordáis una patología. ¿Bien? Decís, vale, yo desde la parte de medicina occidental, pues no estoy a lo mejor tan preparado y no puedo entender qué está pasando en esta patología. Pero sí puedo ver la sintomatología, la manifestación, y puedo intuir y ver o deducir qué eje está alterado. Esto me es más fácil, porque lo veo. Veo, y entonces ya puedo elegir qué tocar solo por el eje que veo que se está alterado. Y a qué resonador le doy prioridad que modula la respuesta en los ejes que se han alterado, como van siempre en parejita. ¿Sí? Y dices, pues mira, ni tan mal, tengo claridad en un solo resonador en toda la patología. Pero este lo voy a, vamos, este lo voy a estimular como si no hubiera mañana. Claro, ¿y va a responder bien? Pues sí, le va a ayudar, claro que le va a ayudar. ¿Vale? A veces tenemos que buscarnos formas sencillas para abordar cosas complejas. Una pregunta, Javier. ¿Sí? Sabemos que hay resonadores que según qué estaciones del año no son recomendables punturar. ¿En los puntos alarma tenemos alguno de ellos? No, mira, los puntos alarma hay a veces polémica en relación a si gasta mucha energía, no se pueden poner todo el rato, cada semana durante mucho tiempo, no sé, como los puntos de apertura de los vasos maravillosos, no se debe usar constante. No, la apertura de los vasos maravillosos no consumen energía por el movimiento del vaso maravilloso, ¿de acuerdo? Alguien estará por ahí diciendo, pues eso no es verdad. Pues, pensadlo bien. A ver, los vasos maravillosos ocurren como consecuencia de los otros canales. Al menos esto es lo que vais a leer en los textos, ¿vale? Entonces, por la manifestación y el excedente de energía del resto de los canales están, como para recoger ese excedente, los vasos maravillosos. ¿Bien? Lo que sobra. Esto es lo que vais a encontrar, ¿vale? Y aumenta la energía o baja dependiendo de sangre o energía por la subida de la luna, diferentes cosas que también leeréis vinculado a este proceso de los vasos maravillosos, de la energía que llevan. Por otro lado, en este sentido, las personas que conocen la relación de los vasos maravillosos con las energías celestes, los trigramas del Pacuá, etcétera, etcétera, eso está hablando no de los vasos maravillosos del cuerpo, que tienen similitud con el entorno, sino están hablando del entorno, ¿bien? Están hablando de la energía celeste, en el caso de la Yuan, en el caso de tal, sí, esto, pero esto es de fuera del ser, y que influye y que se asemeja a la energía que circula por este vaso maravilloso, pero no es el vaso maravilloso lo que ocurre fuera de la persona. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes tus vasos maravillosos y la consecuencia de los canales energéticos es el flujo de energía que hay por los vasos maravillosos. Como decimos a veces, es si nosotros tenemos un cable de corriente eléctrica y circulan electrones por ahí, el circular del electrón provoca un campo electromagnético, pues el canal de energía típico, normal, que nosotros seguimos como podría ser el canal de riñón, ¿bien? Sería el cable eléctrico circulando un electrón, y el campo electromagnético sería el vaso maravilloso, consecuencia de la circulación natural de la energética del canal principal, del hígado, del riñón, de lo que sea, ¿bien? Entonces, bueno, van como por otro sitio. Están sujetos a que esté viva la persona y circule energía por esos canales, y como ya sabemos, la energía electromagnética influye en el movimiento de la electricidad. Pero es un símil, ¿eh? Entonces, el movimiento de la energética en un vaso maravilloso arrastra a corregir y a mover de determinadas maneras la energía en los canales de los otros reinos. Reunión del Yang, o el Yang Oe, o el Yang Keo, ¿qué hace? El movimiento en equilibrio de todos los canales Yang. Claro, ¿y qué va a repercutir? El movimiento en este campo electromagnético, por hablar en estos términos, arrastra a que se mueva de manera armónica y ordenada
en todos los canales ya, pero en los canales literales, del canal de Sanchao, canal de intestino grueso, canal de intestino delgado, vejiga, estómago y vesícula biliar. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ahí lo vamos teniendo y vamos incidiendo, ¿no? Hemos empezado a hablar de esto. Los puntos Varma. El gasto de energía, perdonad. Pues los vasos maravillosos no pueden gastar energía como tal en el vaso maravilloso porque es consecuencia de lo que ya hay de los otros canales. ¿Bien? Entonces, pero me gastará energía de los canales. No están hechos para eso. Están hechos para que arrastre y provoque un cambio en la energética que se tiene que mover por los otros canales. Por resumirlo bastante así. ¿Sí? Entonces, los puntos alarma. Los puntos alarma es un grito de ayuda. No son resonadores que digas, ala, mueven ahí, ¡guau! No, están, mueven mucha energía debido a que todos los otros reinos colaboran. Pero colaborar significa que si yo tengo que hacer el trabajo de, yo creo, en una consulta, solo de toda la función de la consulta, me voy a agotar. Pero si llamo, necesito ayuda, y vienen a ayudarme, ni los otros se cansan tanto, ni yo me canso tanto. Evidentemente, el consumo energético en el cuerpo no es tan elevado como cuando forzamos a una respuesta desde otro resonador en el que damos prioridad a tu función como obrero, vamos a decir así, para que hagas y trabajes más, a lo mejor. Esto sí va a cansar en una determinada dirección, pero la alarma no tiene por qué directamente, ¿se entiende? ¿Vale? Pues así. ¿Te he contestado más o menos? Sí. Bastante. Bien, entonces también es bueno tenerlo claro, porque a veces es como, vale, y a veces viene alguien con una deficiencia renal, estamos estimulando el punto alarma y hemos oído por ahí, no, pero tienes que tener cuidado porque desgasta mucho, porque la gente dice las cosas y no se ha parado a ver si esto funciona así o no funciona así o qué pasa, ¿no? Y luego ves, yo recuerdo que al principio tenía esta información, alguien me había dicho cuando yo empezaba al principio, ¿no? Los puntos alarma consumen mucha energía, hay que tener cuidado. Y yo llego a las consultas punteras en Madrid de medicina china, donde estaban mis profesores, y las deficiencias renales, el punto alarma, años y años cada vez que venía la persona, ¿no? Claro, yo, jolines. Y yo preguntar, oye, los puntos alarma no gastan mucha energía, y entonces el profesor era, bueno, te lo preparas para el próximo día tú y nos lo explicas, a ver qué. Sí, esto era mi profe Khan, maravilloso, y yo que entraba a trapo, pues yo hacía una tesis con cada pregunta que me hacía prácticamente, ¿no? Entonces, pues feliz de que hiciera este tipo de preguntas porque a mí me decía, pues vale, pues voy a investigar, voy a verlo, vamos a ver. Entonces le contaba y él pues ya afinaba, pues bien, pues y añadía y colocaba y ya se aclaraban las cosas, ¿bien? Entonces, bueno, pues cuanto más claro tengamos cómo funciona o reacciona el cuerpo con un punto de alarma, con más claridad lo vamos a trabajar, claro. Con más seguridad también para el paciente y para nosotros, sin miedo. ¿Sí? Vale, pues Jordi, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Hoy que eres tú el que pregunta? Bueno, dejo a Javi, ¿no? ¿No quieres hacer preguntas? No, ni... Preguntas tengo muchísimas, pero del tema que tocamos hoy yo creo que es... está bien. Ya. Está bien, está yo bien. Creo que ya... está bien. Tengo mucho trabajo para estudiar. Sí, de repasar lo que hemos hablado hoy, sí, de verdad. Pues genial. Creo que si nos parece bien a todos aquí hoy, pues nos despedimos hasta el próximo día. No sin antes agradecer a nuestros Patreon, que... sí, hoy solo vamos a agradecer a Patreons, que siempre estamos ahí muy contentos de que participéis y de poder ofreceros, pues como ya sabéis, pues todo lo que tenemos. Nos despedimos. Jordi, muchas gracias por venir. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Javi. Muchas gracias. Gracias. Me ha hecho mucha alegría veros a los dos, a cada uno por diferentes motivos, pero hoy ha sido un placer compartir la tarde con vosotros en la consulta. Igualmente. Y a todas y a todos, un servidor, Javier Santiuste, se despide hasta el próximo día en el programa de radio Clase de los Miércoles, que ya sabéis. Nos vemos.